El próximo 24 de febrero se cumplirá en el Club Infantas el primer combate de taekwondo. Estaremos participando en la escuela de combate que realiza la Liga Santanderiana de Taekwondo, con el ánimo de dar fogueo a nuestros deportistas, de prepararlos con lo que se avecina, que es el campeonato departamental en el mes de marzo. El evento servirá para el selectivo municipal y el ranking departamental. Llevamos 4 años consecutivos dando medallas de oro en las fases nacionales y en los Juegos Nacionales, que, pues, digamos que es el evento más importante que se da cada 4 años. Pero todos estos eventos que hacemos, estas escuelas de combate, campeonatos municipales, eventos departamentales, los campamentos nacionales, digamos que son los que en realidad le dan el nivel al deportista. Este será el primer evento del año, el cual sirve como preparación para lo que se viene en el primer trimestre. Tenemos cartas fuertes de todas las categorías. Ahorita en la categoría cadetes tenemos 2 deportistas preclasificadas al evento panamericano que se va a realizar en junio. En la categoría junior tenemos buen equipo para asumir lo que pueden ser los juegos Supérate. Y en la categoría mayores tenemos 2 chicas fuertes que están segundas en el ranking. Son varias las categorías que harán parte del primer combate de taekwondo municipal. Pues estamos manejando en el evento categoría infantil, cadetes, junior y mayores. La categoría mayor es una categoría que está ahorita este año preparándose para los Juegos Nacionales. La organización espera que en el evento participen escuelas y clubes de la ciudad.